champán. Ella me ya chingón, de ingón con chinchampán. Cualitiotla, Iguan cualitonali. Me gustaría comentarles un poco sobre mi caravana. ¿Por qué la voy a hacer? Para ayudar a las personas, para ayudar a los pueblos indígenas. Vamos a ayudar a que se cumpla la profecía del cóndor y el águila y que Latinoamérica con Centroamérica volvamos a ser hermanos, ya que no hayan fronteras, que ya no hayan países. Está bien respetar cada una de las culturas, pero vivir como hermanos, sin guerra, sin pelea, todos juntos en una sola humanidad. Me toca Ayaxíhuac. Me llamo Ayaxíhuac. Durante la mitad de mi vida he hecho un trayecto para defender la tradición, para hacer cosas, porque desde chiquita me he dado cuenta que todo este sistema está corrompido, que todas nuestras tradiciones se están extinguiendo. He luchado para recuperarlas. Por eso ahora es la idea de la caravana, para hacer cosas y no quedarme quieta. Hay que estar juntos. No tenemos por qué estar separados, juntos, unidos. Muchas personas están trabajando la tecnología, están trabajando muchas fuentes sustentables, pero otras están enfocándose en lo espiritual, en la danza, en los rituales. Hay que juntarnos, combinar los rituales con la ciencia. Así podemos hacer algo hermoso. Hay cosas que me gustaría comentarles sobre la caravana. No solo es para hacer acciones terrenales, también vamos a hacer acciones espirituales. Todas las personas les vamos a enseñar a la meditación, a que puedan estar en contacto con Dios, de manera que no tengan que depender de la planta mágica, sino de las meditaciones. Vamos a enseñarles esas maneras espirituales, pero que no sean del budismo, que no sean de China, sino de aquí, de México, que esta cultura mexica se está desconociendo. Pero no solo vamos a enfocarnos en lo espiritual, también en lo material. Vamos a recoger basura en los pueblos. Si en una comunidad necesitan construir una escuelita, una casa, vamos y los apoyamos. Si necesitan limpiar las lagunas, los apoyamos con toda confianza. Así que los pueblos que necesiten esta ayuda, pónganse en contacto con nosotros. Me gustaría invitar a todas las comunidades que ya están despertando, a todas las ecoaldeas, para que vayamos allá, para que los apoyemos. Muchas personas ya están despertando y muchas otras ya están haciendo organizaciones como las ecoaldeas. Están viendo sistemas diferentes para no depender del gobierno. Todos esos sistemas que ya están inventándose, que ya están recuperando, que nos inviten para nosotros apoyarlos, para nosotros ir con ustedes y hacer muchas otras cosas, muchos más movimientos, para todas las personas que ya están haciendo algo, que ya están haciendo acciones y también despertar a las demás personas, apoyarles. Y les agradezco mucho por todo su amor, por todo su apoyo, pero sobre todo por su intención. Se los agradezco mucho. Ometeote. La caravana va a empezar este 5 de junio de la pirámide de la luna en Teotihuacán, para los que nos quieran acompañar. No importa que no nos acompañen hasta Perú. Una pequeña parte y bastará. Lo más importante es la intención que quieran cambiar a la Tierra, que quieran hacer cosas, cambiar este planeta. Tlazucamati, Ometeo.
También me gustaría invitarlos este viernes 20 a una reunión que vamos a hacer en el auditorio Che Guevara. Muchas personas piensan que ellos son lo peor, son ladrones, son rateros, pero no. Yo fui allí, los conocí, muy buena gente, dispuestos a ayudar. Te ofrecían comida muy barata y la verdad es que son muy buenas personas. Así que los invito, vamos a hacer una reunión para organizar la caravana y que surja una lluvia de ideas. Que todas las personas que nos quieran apoyar y que tengan sugerencias, pues que vayan, nos digan cómo, qué podemos hacer, qué no, que tengan contactos en las comunidades indígenas. Entonces, para que los invito a ese auditorio. Por favor, asistan. Tlazocamate, Ometeo. La caravana de mi hermano. Gones, palexen. Shitubi, yokoltin. Penes, gones, palexen. Shitubi, yokoltin. Ella, ella, tihuacol. Bein, wokol, chinchampal. Ella, ella, tihuacol. Bein, wokol, chinchampal.